¿Qué tal, amigos de la biblioteca? Yo soy Gio y en esta ocasión vengo a presentarles los spoilers de March of the Machines. Como en cada video, quiero invitarlos primero que nada a darle like y segundo a compartir el video con los demás Planeswalker que conozcas. Expandámonos así como se expande Pyrexia. Comenzaremos por las tierras que en realidad ya son conocidas, pero los Flavortex son una joya. Primero tenemos a Windscarred Crag. Dicta: Zero was a symbol of hope to Dominaria, so Norn defiled her temples with monuments to Phyrexia. La traducción literal es que Zera era un símbolo de esperanza para Dominaria. Sin embargo, Ellersnon profanó los templos y los convirtió en monumentos a Phyrexia. Después de ello tenemos a Tranquil Cove. En este Flavor Vortex dicta: The sky darkened and the seas turned to oil as the gods of Terros themselves filled to new Phyrexia. En esta otra carta nos está explicando acerca del cambio que sufrió Terros. Dicta que el cielo se oscureció, los mares se tornaron aceite iridiscente, así como los dioses de Terros se convirtieron en los de nueva Phyrexia. Thornwood Falls. Deep in the Eldrin's wilds, strange eye like a pendant twined among the vines and fairy lights. En esta ocasión nos está indicando que en lo más profundo de lo salvaje de Eldrin crecieron extraños apéndices parecidos a ojos entrelazados, todo ello entre las enredaderas y la luz de las hadas. Swiftwater Cliffs. Kaladesh. Wondrous inventors and glowing eater were utmost interest to Gingy Taxias and his chrome host. En este flavor nos está indicando que Kaladesh obviamente está llena de maravillosos inventos y éter resplandeciente, el cual es de sumo interés para Gingy Taxias y su anfitrión de cromo. Scorched Barrens. As oil spit from Ikoria crystals, strange metallic mutations emerge its monster all across the plain. Aquí nos está indicando que a la misma velocidad a la cual se expandía el aceite sobre los cristales de Ikoria, comenzaron a aparecer mutaciones metálicas entre los monstruos de todo el plano. Rugged Highlands. The Royal Syndicate's plant-wide immune system rose with the full growth against the threat of Phyrexian infection. Y aquí al menos tenemos mención del primer plano que se está resistiendo bastante bien por sí mismo. Nos está indicando que el sistema inmune de Zendikar está esforzándose al máximo para poder tratar la infección. Jungle Hollow. On the surface of Ixalant, vast tar pits, Phyrexia of oil glistened and old bones began to stir. En este flavor nos está indicando que por todo lo vasto de Ixalan hay pozos de alquitrán llenos de huesos viejos, los cuales están comenzando a agitarse. Dismal Blackwater. The invasion tree branches snelled through the street of Otawara, turning Kamigawa's soaring city in a clouded nightmare. En esto Flavor nos está diciendo que las ramas de invasión del árbol que crearon en Phyrexia se están encargando de oscurecer todos los cielos de Kamigawa, lo cual lo hace ver como una pesadilla muy nublosa. Blossoming Stands. The Copper Host brought a hideous mockery of a new life to Amonkhet's death cursed desert. En este flavor nos está indicando que el cobre creció de una forma como si fuera una horrible burla hacia la nueva vida de Amonkhet, la cual está muerta, maldita y desértica. Por último tenemos a Bloodfell Caves. Having learned of New Capenna's halo supply, Ellersnon dispatched Atraxa herself to bring the world to heal. Aquí nos está indicando que como Ellersnon ya aprendió acerca de lo que es el halo, envió específicamente a Atraxa para poder poner ese mundo en orden. Ok, eso fue todo con las tierras y ahora vamos a pasar con las demás cartas. Primero que nada tenemos a Gingy Taxias. Este es el primer Planeswalker mostrado de March of the Machine, el cual va a continuar con su tipo de criatura, pero va a tener una peculiaridad, la cual va a poder transformarse en encantamiento saga.
Gigantax ya lo conocemos, es el magistrado que representa la facción azul de Nueva Pyrexia. Y asimismo, en su parte de saga, en su transformación, va a representar lo que es, lo que él piensa que es como debe haber sido la conquista. Todo acerca de la gran síntesis. Ahora tenemos a Heliod, The Radiant Dawn. En sus versiones anteriores, amado por muchos, odiado por muchísimos más, principalmente por lo que le hizo a Elspeth, porque eso no se vale. En fin, tenemos al primer dios Phyrexiano, el cual va a pertenecer a los colores híbridos azorios, lo cual quiere decir que va a ser azul-blanco. Ya quiero ver cómo se desarrolla lo que viene siendo esta historia, pero un poquito del flavor dice: a complete god, complete the plane. Completa el dios, completa el plano. De Ajani Goldmane. A continuación tenemos a la grieta del multiverso. Lo más posible es que Ace haya abierto esta grieta con la espada de los reinos de Kalheim en manos Phyrexianas. Me pregunto si también, así como convirtieron a Heliod, tal vez hayan convertido a algún otro dios de Kalheim. Yo sé que en la historia pasada todos pensaron que se había muerto, pero no. No estaba muerta, estaba de parranda. Ahora tenemos a Moment of Truth. On the price of eternity, Elspeth made a choice. The fight would not end without her. Quien está indicando que Elspeth tomó la decisión de que la pelea no va a terminar sin que ella no esté presente. Chandra, esto se va a poner bueno porque le pirexianizaron a los amigos, le pirexianizaron a la novia. Entonces va a estar muy interesante por parte de esta historia. De hecho, ya apareció una de las imágenes en las cuales está presentando Nyssa frente a Chandra. Y pues esperemos en la historia para ver cómo termina esto. En este set aparentemente va a haber bastantes cartas duales de diferentes personajes formando equipos. Aquí tenemos primero a Drana and Livina. Drana es de Bloodshift, de los Malakir, es la jefe de sangre de los Malakir, pues en resumen, pues es una vampiro que puede crear más vampiros. Y Lyanna, Limbala, es el ángel que no se cegó a los horrores de los Eldrazi, es una gran defensora del plano. Asimismo, los ángeles de Zendikar aparentemente utilizaron Halo sobre sus ojos para poder olvidar la llegada de los Eldrazi. Nuevamente una carta de dos personajes haciendo equipo. Tenemos a Talia and the Yitrog Monster. Talia es un cátar de Taraven, la cual es la capital de Gabon y en Innistrad. Ella solía ser la guardiana del Hellwood. Y después de ello se convirtió en la heredera de Sandtrap. En todo ello el plano de Innistrad. Asimismo, Yitrog es una rana gigante de Nefalia, la cual es adorada por un culto como si fuera un dios. Sin embargo, fue alterada por Emrakul y después de ello volvió a la normalidad. Ahorita, Talia se volvió Frog Rider. Me hace sentir como si estuviéramos en Kamigawa. Además de ello, a diferencia de Tatsunari, Tooth Rider, Talia tiene el cabello blanco, lo cual definitivamente hace que se parezca a Jiraiya. Yargle and Multani. Yargle era un antiguo terrateniente de Belzenok, Yarkul, quien fue convertido en Yargle y creció a devorar todo. Y Multani es un hechicero Maro, el cual es el guardián del bosque Yavimaya. Muy interesante y muy bonito ver la forma en la cual están definiendo el plan de Dominaria, colaborando tanto los bosques de Yavimaya con los pantanos del Urbog. Espero que salgan más cartas de este estilo. Gorogoro and Satoru. Gorogoro es un Aki, así se les llama a los goblins en Kamigawa, y seguidor del Ryusei. Satoru Umezawa es el descendiente de Tetsuo y Toshiro y es uno de los ninjas de Kamigawa. Si hubieran puesto una carta más en esto, hubiera estado tan genial acordarme de lo que fue la lanza de Toshi, Marrocknauer, bueno en español Remédulas, Kiku. Y también Hidetsugu. Pero bueno, continuamos con Slimerfoot and Squee. Otros dos personajes muy icónicos de Dominaria. Slimefoot es un hongo viviente quien sirvió en la Waterlight como conserje. Y Squee también fue un goblin que tuvo funciones en la Waterlight. Solía ser inmortal. Era el cocinero, bueno, Mulmite cocinero también de la Waterlight. Ahora pasamos a Ixalan con Galta and Marvin. Galta and Marvin. Galta es un dinosaurio ancestral protector de Orazca.
Y Marvin Fane es un clérigo vampiro de la Legión del Atardecer de Torresón. Ahora regresamos otra vez a Innistrad con Catilda and Lyr. Catilda es la bruja líder del coven Dawnheart, quienes adoran a los antiguos espíritus de la naturaleza de Innistrad. Gracias a ellos, nuevamente volvió el ciclo del día y la noche. Lyr es un brujo que adora a los antiguos dioses del mar y las tormentas de Innistrad. Muy molesto fue un tiempo en estándar. Y uno más a la familia Phyrexiana, Omnath, avatar del maná del plano de Zendikar, quien, al ser completado, ya tuvo acceso al maná negro, cosa que no tenía antes. Y bueno, es todo por el momento. Yo paso a despedirme. Espero por favor que más adelante puedan compartir nuestros videos. Asimismo, los invito a visitar mi canal de Twitch, en el cual jugamos solamente Magic Arena. Por el momento no jugamos algún otro juego, todo relacionado con Magic Arena. Ahorita estamos testeando decks tóxicos, más tóxicos que tu ex. Por favor, no te olvides de visitarme. Abajito vamos a dejar el link del canal y también del Discord. Pase muy buena noche y bienvenidos a la perfección.